Esta fue la marca que le hicieron en el primer partido. Al ratón dio resultado. Excelente, diría yo, como juega Marcus López. En lo que llevamos he visto mejor parado al equipo de Necaxa. Pero muy parejo todavía el partido. Chava Cabrera tiene a Guinaga, aquí viene Alex. Ya se mueve el ratón para el otro lado, prefiere tocar con Chema Higareda. Chema Higareda sabe irse al ataque, lo hace correctamente, le marcan dos. Manolo Martínez le presiona, le hace túnel en el servicio. Peláez ahí arriba. Están marcando bien a Peláez. ¡Eso es Pelín! Está completamente de espaldas por un costado. No va a hacer nada, le avientas el cuerpo encima. Por supuesto que es falta. Creo que ese tipo de errores son los que cambian en la trayectoria de un partido. Está clarísimo. No, por supuesto. Lo que no entiendo es por qué. ¿A qué le brincas? Saber dónde está situado. Meter el cuerpo, saltar con la corpulencia que tiene y sin embargo... Ahí está. Aquí viene Coyote. Adolfo Ríos. Adolfo Ríos y Coyote. El disparo. ¡La pared! Vean a Ríos, él sabe que tiene que hacer eso porque no se lo van a repetir. Ahí está, vean hasta dónde llega y lo hace muy bien Adolfo. Él va a la suya, pero... Y aquí viene Ricardo Peláez. Fue para Luis, el disparo. Ahí atrás Ríos. Buen disparo de Luis García. Ramón buscando a Ricardo Peláez. Bien Ríos otra vez. Qué partido más cerrado. Peleado, difícil. Viene el Chepo, le pega así a un lado. Muy pocas llegadas de gol, Para otra. Servicio social. 0-0. Fíjense dónde pegó el balón. El trofeo más preciado del fútbol mexicano, campeón y subcampeón. Fue el grandote es el de campeón. Los subcampeones van al territorio del olvido casi siempre. El campeón queda con letras de oro en la historia. No pudo ser la jugada Ramón. Rebote que tiene Ramón. Vamos, esa es la que busca Necaxa. Eso es lo que quiere Necaxa. En el mano a mano con Zurdo Robles. Viene Ratón, se lo lleva. Hermosillo se mueve. ¡Hermosillo! Llegó apretado en la marca de Emperador Claudio. Llega Ricardo. Tiene el claro. ¡Suya! ¡Suya! ¡Tiro! ¡Largo! Era un tiro centro. Era un tiro centro. Y Ricardo Peláez la acarició. Pero no la pudo concretar, man. Fíjate todo lo que propicia un avance de Montes de Oca que finalmente termina chocando y perdiendo la pelota. Es decir, no se puede en este partido para el equipo de los Rayos arriesgar de esa manera en una jugada. ¡Cabrera! A los 11 minutos, va al frente, vean ahí, llega Cabrera, tiene a Vázquez, mete tiro y la mete en el rincón, ahí, donde los topos tienen su guarida, el gol alcanzó a acariciar el pulpo, el gol, lo platicamos todos. Dice gran gol de Cabrera, señores, esto es una magia que tiene el Necaxa, puedes apretarlo, si no lo matas, tenlo por seguro que el Necaxa la que tenga las va a hacer. Que es una final, y sobre todo porque este Cabrera es un joven muy querido en Necaxa, es un joven que nació en Necaxa, que tiene el corazón necaxista y que ha crecido mucho en los últimos años. Y aparece el grito de sí se puede, ahí está el disparo. Es un buen disparo, ¿eh? Yo lo que digo es que eso lo está anunciando Cabrera, que le va a pegar. Muy bien. Bueno, la línea defensiva de Necaxa también muy bien, ¿eh? Que tenga ya una posibilidad de entrar al terreno de juego de inmediato. Tiene balón al área. Hermosillo, el grandote de Cerro Azul. ¡Tiro! Encima del horizontal. Vean Hermosillo. El grandote de Cerro Azul. 6 goles, máximo anotador en la historia del fútbol mexicano en liguillas. Apenas arriba. Saludamos a la familia Rosas de Naquiquí. Ahora se dedica especialmente al negocio de las vacas allá en su tierra, en Salvatierra, Guanajuato. Mira lo que recordaba Pablo González, tiene razón. Busca Quinane. Ahí le quedó a Sergio Vázquez fuera del lugar. Indicación de la regla 11. Pelota que sale, viene Robles. Da para Matador. Tierra Quinane. Chema. Ratón, a la izquierda solo Vázquez, completamente libre, no lo han visto, descubierto totalmente. Hermosillo, Vázquez suya, Pulpo Zúñiga, el pulpo extiende los tentáculos y le quita el gol
al Charrúa Vázquez, que era un gol que olía y apestaba campeonato, Diego Silva. Me quito el sombrero ante Carlos Hermosillo, qué pelota tiró, cuando se ponía que iba a tirar, recorta, él sabía que alguien tenía que venir por ahí, y ahí le tiró la pelota, y falla Vázquez, porque qué servicio le puso. Y bien Zúñiga, ahora llega muy bien, la pelota iba adentro. Es decir, vamos a ver la jugada, vamos a ver aquí Hermosillo, es estupenda la jugada de Hermosillo. Ahora va el viaje de la pelota Zúñiga, entonces toca con la parte interna asegurando, en lugar de cruzar, metiendo el empeine. Listo aquí el relevo que ha utilizado Ricardo Ferretti, generalmente el segundo. El balón y el de Uruapan, Michoacán, resortea, vívala nuevamente. Dos. Está Tiburón. Ah, la regaló Hermosillo, Aguinaga, Hermosillo, suya, puede firmar, Hermosillo, suya, Hermosillo, Vázquez, ¡gol! ¡Le Necaxa! ¡Vázquez! ¡Gol! ¡Que huele! ¡Que tiene olor de campeonato! Llega Vázquez, la falla de Caxista, Tiburón la regaló, ahí Hermosillo, Aguinaga, Hermosillo, recorte, se la regala Vázquez, gol, cabeza campeonato y cabeza a Jaliscazo. Qué gran gol, qué paciencia, qué capacidad y qué tranquilidad mental de Carlos, que sigue siendo hasta estos momentos el mejor goleador del fútbol mexicano. Sí, la metió Vázquez, pero ese gol, pues les puedo recordar que por el resto de la historia se van a acordar uno de Carlos Hermosillo. Será totalmente el momento definitivo aprovechando el error. Eso que hace Hermosillo aquí en la maga y la finta, otra más. Dejarla a Vázquez para decirle, vámonos. No, lo de Carlos, el grandote de Cerro Azul prendió los cuetones. Viene un cambio, ¿saben qué, señores? Esto me recuerda al maracanazo, por eso dije el Jaliscazo, porque todo el mundo pensaba la ventaja de Chivas, el público, todo, y se está dando, hay un cambio, vamos contigo, César Martínez. Carlos Hermosillo, nuevamente campeón del torneo de invierno, sale con el número 27, el nuevo tricampeón del fútbol mexicano, y entra David Oliva con el número 16. Mucha gente se ha ido del Jalisco, ¿eh? Chivas viene, ven al arquero de Cristo, ahí en el vuelo. Adolfo Ríos, silbatazo, señoras y señores. Necaxa es campeón del fútbol mexicano. Y estos son los necaxistas, pocos pero elegidos. Un arco tan importante como el Estadio Jalisco de Guadalajara. Poder recibir una sola palabra. Gracias a Dios, somos campeones. Gracias, muchachos, a todos. Es porque primer tiempo regalamos mucho, en el segundo tenemos que salir por el gol. Y bueno, qué mejor que... Me tocó a mí un tiro de larga distancia y entró, ¿no? ¿Sorpresivo que el equipo de Necaxa sea el campeón? No, sorpresivo no. Nosotros hicimos un gran torneo y creo que lo demostramos ahorita, ¿no? Bien, muchas gracias, Salvador Cabrera. Los auténticos rayos. Nunca perdimos la fe. Jamás nos dejamos vencer. Y pues regresamos aquí con la imagen viva de la felicidad de estos campeones nuevamente, como decía Enrique, el equipo de la década, tres títulos en estos 90, llegando a finales en otras dos ocasiones, que no pudieron doblegar al rival como visitantes y ahora lo hacen aquí en el Estadio Jalisco. Es indescriptible esto. Dios ha sido muy grande esta tarde con nosotros, se puso nuestra playera, estamos súper contentos con toda la gente que nos está apoyando, con toda la gente que creyó en nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, todos. Y en especial se puso en sus guantes también, Adolfo, ¿no? No, en todos nosotros, esto es fútbol, esto es equipo y esto es disfrutar. ¿Qué le dice a la afición de Necaxista en estos momentos que está con el nudo en la garganta, Adolfo? Que lo disfruten con nosotros, trabajamos mucho, que lo disfruten con nosotros. Gracias, César. Alex Aguinaga, Alex, dentro de este equipo que ya es una leyenda, usted es parte de esa leyenda, arquitecto de esa leyenda de equipo, ¿no? No, primero, agradecer a la gente que estuvo con nosotros. Un beso para Ecuador, Alex. Claro que sí, está con nosotros siempre, y este equipo es de Ecuador. Gracias, regresamos, este es el festejo necaxista. ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! La energía que se muestra en la cancha es emblema de un conjunto triunfador.